Avui a l'espai de l'entrevista del butlletí de l'Oficina Antifrau de Catalunya tenim un entrevistat de luxe, el filòsof Che Aucín. Aucín és científic titular de l'Institut de Filosofia del CSIC, també és president del Comitè d'Ètica del mateix CSIC. I les seves àrees de treball i especialització són l'ètica pública, la bioètica, els drets humans i la filosofia de les tecnologies disruptives. És autor de diverses obres relacionades amb aquestes temàtiques i un llarg, llarg etc. Hem tingut el privilegi d'escoltar una ponència inaugural en la sessió la jornada d'inauguració del nou servei de l'Oficina Antifrau de Catalunya Dialètic el passat 25 d'octubre. Checho, gràcies per acompanyar-nos avui en la entrevista del butlletí de l'Oficina Antifrau de Catalunya. Benvingut. Moltes gràcies per la invitació. Una, un punto en común que tiene su profesión y la mía, la de periodista, filosofía y periodismo, es que se hacen preguntas. Hemos escuchado en una intervención suya que usted dice que el cuestionarnos es el motor de la evolución. ¿Por qué? Porque al final tenemos que hacernos preguntas sobre los aspectos fundamentales de nuestra vida. Yo creo que, que la curiosidad, el preguntarse... Es, el, es algo esencialmente humano. No hacerlo eh, es ir contra nuestra propia naturaleza y además eh, siempre he pensado que la filosofía es hacer de alguna manera explícito lo tácito. Vivimos sobre muchos eh, lugares comunes sobre los que nos tenemos que preguntar, interrogar y a partir de ahí eh, avanzar y cambiar. ¿no? Yo creo que eso es eh, algo absolutamente esencial y esa curiosidad, ese intentar eh, preguntarse por las cosas es algo esencialmente humano. La filosofía, el periodismo y muchas otras profesiones se cuestionan y se preguntan, pero los tempos son distintos. Usted es fan del Despacito, de Luis Fonsi. ¿Le puede, ¿Le puede explicar a la audiencia por qué le gusta tanto esa canción? Bueno, la verdad es que la canción es un ritmo machacón que nos, que nos, que nos atacó durante mucho tiempo hace, hace unos años pero realmente a mí me sirvió eh, como excusa para referirme a, a hacer una crítica al tiempo acelerado en el que vivimos, un tiempo en el que precisamente no nos permitimos hacer las preguntas importantes y reflexionar sobre las posibles respuestas. eso requiere ciertas dosis de paciencia, de lentitud, de la reflexión. Eh, exige ese tiempo que ahora no estamos teniendo. no. y me parece que eh, nos movemos muchas veces como pollo sin cabeza y, y, y realmente eh, nos cuesta eh, parar y, y tomar aliento eh, y hacernos esas preguntas a las que nos referíamos antes. Por eso reivindicaba una, una vida más, más, más atemperada, eh, más, más despacito y, y sobre todo con tiempo para eh, preguntarnos y para vivir también. Creo que eh, una de las características de estos últimos años no es solo la enorme revolución tecnológica, la transformación biofísica de nuestro planeta, sino el ritmo acelerado en el cual se producen todos esos cambios, ¿no? que nos está costando incluso asimilarlos. Por lo tanto, eh, ahí reivindico eh, esa idea de lentitud que es necesaria para, para la vida cotidiana y para el pensamiento. O sea que el mejor antídoto para los tiempos modernos sería una reflexión pausada y le ponemos un poco de ética también. No, claro, porque además eh, haces las preguntas de la ética, las preguntas sobre el bien, sobre el deber, requieren precisamente un tiempo, una. Un, un, una serie de... De, de espacios que, que deben propiciar esa, esa reflexión. Creo que muchas veces se cometen errores y se, y se transgreden algunos valores o principios fundamentales por lo apresurado con lo que tomamos las decisiones y los proyectos. Necesitamos ese tiempo para que la reflexión ética también cuaje en nuestras acciones cotidianas. ¿Y esta reflexión ética también tiene que acompañar a las servidoras y servidores públicos? Por supuesto, por supuesto, desde luego, la, la función pública tiene una dimensión moral eh, innegable. No solo porque a través del servicio público se desarrollan las políticas que son las que realmente, eh, las políticas públicas que afectan a todos los ciudadanos. Eh, el filósofo Aranguren decía que, que la moral es como nuestra segunda piel, ¿no? Con la que con la que podemos acariciar o golpear también a nuestros semejantes y al entorno. Y, por lo tanto, en tanto que servidores y servidoras públicos, tenemos que ser conscientes de la dimensión moral de nuestra actividad, reflexionar sobre ella y analizar cuáles son los valores, los principios eh, que están implicados y que debemos eh, promover desde nuestro propio trabajo. ¿no? Usted en, en alguna intervención también hemos escuchado que aboga por una, por una slow administration, por una administración lenta, pausada o, o despacita. No sería, no, ser, no sería correcto, pero eh, pausada. Cuéntenos en qué consiste. Bueno, consiste en, de alguna manera, eh, llevar ese, esa filosofía de la reflexión también al ámbito de las políticas públicas. Las políticas públicas que a veces se, se adoptan de manera apresurada y poco reflexiva luego conducen pues a resultados que, que no son los que se esperaban o incluso son negativos con respecto a la, a la población. Con lo cual, eh, una slow administration requiere precisamente... Eh, pensar bien los proyectos, eh, analizarlos, no perder la oportunidad. Entiendo que a veces hay que tomar decisiones que, que pueden ser urgentes, pero lo que se refiere al diseño de políticas públicas deberían tomarse con, con ciertos criterios eh, de reflexión, teniendo en cuenta todas las, a todas las partes, a todos los afectados, a todos los interesados, porque eso luego va a ser una garantía de su buena realización eh, y su buena aceptación también por parte de la ciudadanía. Eh, aplicar esta Slow Administration, ¿qué, ¿qué beneficios conlleva para la ciudadanía esta forma de actuar? En que los proyectos, las políticas públicas se hacen con, con un plan, se hacen de una manera más eh, meditada. Eh, teniendo en cuenta a todos los interesados en, en el, el conjunto de afectados eh, con, con esa política y sobre todo tiene la ventaja de que una política pública bien diseñada a través de, de un proceso pues, más reflexivo al final es mucho mejor eh, yo creo se lleva mucho mejor a la práctica y es mejor aceptada y apropiada por la ciudadanía. Eh, muchas veces nos encontramos con proyectos que, que con las mejores intenciones al final provocan un rechazo, eh, sufren bueno retrasos, incluso al final pues no, no llevan a ninguna parte. Eso es una pérdida además de recursos públicos que al final, aunque parece que la lentitud eh, puede prolongar los, los procesos, no es así, porque si son más efectivos, a la larga pues resultan más, más útiles socialmente antifrau está bastante alineado con usted, con, con su manera de pensar y apuesta por Dialetic, eh, un nuevo servicio que estuvo usted en su puesta de largo en su puesta uh, en marcha en la jornada de inauguración y nos dio una charla, una ponencia sobre, sobre la ética pública. ¿Qué le parece a usted esta iniciativa de antifrago, dialética? Pues, la verdad es que me resultó muy grato estar en la presentación porque... Creo que es un paso más eh, en el desarrollo de los, las políticas eh, de integridad en las eh, organizaciones públicas, porque tenemos una amplia experiencia ya en sistemas de integridad, en códigos éticos, en, en, en comisiones en reflexiones teóricas, pero eh, lo que hace falta de alguna manera es impregnar la cultura ética en las organizaciones y para eso se necesitan eh, herramientas, instrumentos que permitan el acompañamiento y el desarrollo ...de este tipo de, de reflexión ética... ...en una institución, en una organización... ...y dialética se plantea así... ...se plantea como esa herramienta... ...para ayudar y acompañar... ...a los servidores públicos... ...en, en esa reflexión que es tan, tan necesaria... ...que no sea... Ni si, ...no sea eh, la tarea del héroe... ...muchas veces identificamos... Eh, el, ...el hacer ética casi con... ...como con una heroicidad ¿no?... ...y no, tiene que ser algo más cotidiano... ...algo que, que, que se basa precisamente... en el diálogo y en el aprendizaje compartido, ¿no? por eso creo que Dialética es un acierto y estoy muy interesado en, en seguir su evolución porque da precisamente esa herramienta, ese instrumento para que los servidores públicos se sientan acompañados en esa reflexión compartida. Dialética, aparte de acompañar a los servidores públicos, ¿usted cree que puede evitar sesgos en las decisiones que tomen los empleados públicos? Claramente, porque eh, en la medida en que las dudas, las incertidumbres, eh, los conflictos que puedan surgir se traten de manera colaborativa y participativa con diferentes agentes, eh, buscando el concurso de, y la ayuda de otros eh, agentes externos, incluso la propia institución, van a permitir que las decisiones, los proyectos, pues estén menos sesgados en la medida en que se ha favorecido la participación de más personas y más colectivos y más perfiles en, en una determinada problemática. ¿no? Yo creo que es muy importante precisamente abrir esos espacios de diálogo para poder, eh, eso, para poder eh, superar riesgos como pueden ser los sesgos en las políticas públicas. Comentaba usted en su ponencia el día de presentación de Dialetic que la aplicación de la ética pública se puede encontrar algún obstáculo. Sí. Sí. Es, 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 es cierto que siempre hay. yo me refería sobre todo a, a tres obstáculos que son ya tradicionales eh, con respecto a la ética pública. Uno es minimizar eh, la dimensión ética de, de. nuestra. de nuestra actividad como servidores y servidoras públicos. Y creo que es un error, porque, como he dicho al principio, eh, vamos, el, el, a través de las políticas públicas se gestionan eh, aspectos muy importantes de nuestra vida. Pensemos desde la salud. Eh, el, el, el tráfico y el transporte, eh, infinidad de servicios públicos. Por lo tanto, la dimensión eh, moral de esas actividades y la necesidad de reflexionar éticamente sobre ellas es innegable. Minimizar eso creo que es un error. También se dice, un segundo obstáculo, es que, eh, al final, eh, bueno. La ética es una cuestión meramente personal, pero eso tampoco es cierto porque eh, la ética y más la ética de los individuos en una organización depende mucho de la cultura, de la propia organización, de cuáles son los valores compartidos, las, eh, el conjunto de, de creencias que se consideran mejores y peores y eso determina mucho nuestra propia decisión eh, moral individual, con lo cual, eh, la dimensión ética institucional es absolutamente importante y necesaria eh, en un contexto del servicio público. Y el tercer obstáculo es la judicialización. Es decir, bueno, al final, si hay un problema en, en el ámbito del servicio público, pues que se resuelva a través del Código Penal. Un, un error porque al final hay muchos aspectos... Eh, que no están recogidos en, en, en los códigos, en las leyes, la ética va más allá precisamente de lo estrictamente legal y, por, y además cuando hay un problema en una institución pública y se llega a los tribunales, el daño a la confianza ya está hecho, con lo cual... Eh, finalmente restituir esa confianza es, es muy difícil eh, y por eso estas iniciativas eh, como la que ha tomado la oficina Antifraud con, con Dialetic son iniciativas preventivas que buscan mejorar la calidad de los servicios públicos antes de que se produzcan los daños ¿no? y los males que para eso llegado el caso también está el código penal o, o, o el derecho administrativo eh, etcétera ¿no? Volvemos a la pregunta anterior de los sesgos eh, y ahora nos paramos un momentito en los sesgos que pueden llevar a aquellas decisiones también humanas de los, de los empleados públicos, pero que usan multitud de datos procesados y que y lo hacen a través de algoritmos. ¿Cómo evitamos esos sesgos? Bueno, yo creo que ese es uno de los grandes temas del desarrollo de... De las bueno, de, de la ciencia de datos y de la Inteligencia artificial en el ámbito de las administraciones públicas creo que el uso de algoritmos y de nuevas tecnologías eh, puede simplificar y acelerar muchos procesos puede eh, ayudar a hacer eh, políticas públicas mucho más atinadas pero hay que ser también especialmente cuidadosos porque eh, por ejemplo si los datos que utilizamos eh, que reflejan una sociedad en la que existen algunos sesgos la, las aplicaciones los sistemas los van a multiplicar y para ello hay que ser especial especialmente cuidadosos a la hora de diseñar ese tipo de, de algoritmos. Creo que tienen que contar con participación de los afectados, tienen que ser... Eh, revisados no solo técnicamente, porque los sesgos no solo tienen origen técnico, sino también, digamos, podríamos decir, socialmente, con un chequeo, con un chequeo previo, y sobre todo habría que preguntarse en qué sentido eh, el uso de herramientas de inteligencia artificial aportan eh, un plus eh, en la gestión pública, porque muchas veces eh, estamos un poco imbuidos de, de esa... Eh, tecnofilia que parece que nos va a arreglar todo, pero muchas veces eh, igual simplemente eh, lo que hace es multiplicar eh, la, la, los posibles sesgos y encima provocar un gasto que por otro lado se podría haber gestionado de una manera tradicional. Con lo cual siempre preguntarse si es necesario, sobre todo cuando están en juego... Por ejemplo, derechos sociales o derechos fundamentales. En ese caso, hay que ser muy cautos, aplicar un principio de precaución y, una vez que se desarrollen estos sistemas, que se hagan con mucha participación, que no dependan solo de ingenieros e ingenieras, sino que dependan también de los colectivos afectados, de personas de la propia administración, porque cuanta más participación exista, menos riesgo de sesgo eh, habrá, ¿no? sabiendo que en los datos y nuestras sociedades están sesgadas y que por lo tanto tenemos que las inteligencias artificiales se alimentan también de, de esa realidad. ¿no? Yo, sin, estoy convencida que la Administración seguirá de cerca sus trabajos sobre la filosofía aplicada y la ética a los algoritmos y sobre todo a aquellos que se refieren a la Administración Pública. Muchas gracias por habernos querido acompañar en este espacio y haber compartido sus reflexiones sobre ética pública. Gracias. Ha sido un plaer, moltes gràcies. I a tots vosaltres ens retrobem en la següent entrevista del butlletí de l'Oficina Antifrau de Catalunya i podeu trobar tota la informació de l'Antifrau a les xarxes i a la nostra pàgina web. Moltes gràcies i bon dia.